Es la pequeña película que casi no se estrena y que podría ganar el Oscar, pero también podría perderlo debido a los mismos temas que toca y que la hacen única. Bienvenidos una vez más a Nauto de la Ruta del Geek, les saludo a Jorge. Hoy vamos a hablar de Nimona. Nimona es esta película que apareció hace un tiempo atrás en Netflix. Está basada en las novelas gráficas de Andy Stevenson. Originalmente fue publicada en capítulos individuales en Tumblr, versión animada. Los dibujos están llenos de energía, de pasión, de color. Es una película bien única en su estilo, ya que nos presenta este mundo que es una combinación de elementos futuristas y medievales. Entonces nos presenta la historia de Ballister, un caballero noble de este mundo que es acusado de atentar contra las fuerzas del gobierno y durante su fuga se encuentra con Nimona, esta niña que es considerada un monstruo debido a su habilidad de transformarse. Decide ayudar a Ballister a limpiar su nombre, en vez que ella está buscando crear un poquito de caos, y ese caos los ayuda a crear este único vínculo de amistad. Hay cosas que hay que considerar de Nimona. Aparte, la película es producida por Blue Sky Studios. Blue Sky Studios fueron los mismos creadores de La Era del Hielo y que también su última película fue Spies in Disguise, la película animada en la que Will Smith se transforma en paloma. Durante la producción de esta película, Disney adquirió Fox y entre los beneficios de Fox estaba el control de Blue Sky Studios. Ellos vieron esta película que ya estaba prácticamente en la mitad de su producción, casi acabando la producción según otros reportes, y deciden no solo cancelar la producción, deciden cerrar totalmente el estudio. El estudio, la película pareciera que no iba a lanzarse, que no iba a terminar lo que le faltaba. El estudio independiente Annapurna compra la película, continúa la producción, cae la pandemia del COVID, la producción se para nuevamente, y luego eventualmente Netflix compra la película y eventualmente llega a estrenarse. El hecho que la película exista es increíble porque estamos en una época en la que estudios como Warner están cancelando películas, películas que ya han terminado producción y siempre dicen, ah no, esta película mejor la cancelo y la reporto como un arreglo de impuestos, que es lo que hicieron con Bad Girl, es lo que tienen ahora mismo con la película del Coyote versus Acme. En lo que es animación y lo que es fluidez, me atrevo a decir una vez más en términos de animación, porque en trama está bonita. No presenta cosas que no hayamos visto antes, solamente tiene su propio giro, su propio estilo. Y el misterio de la conspiración es bien fácil de resolver. Los temas que todos los estudios quieren incluir en todas las películas están mejor manejados aquí que en muchas otras películas, incluso otras series. Aquí sí está bien desarrollado y posiblemente una de las razones por las que la gente no haya hablado tanto de esta película o está bien armado o es que simplemente de la misma manera en la que Disney trató de evitar que esta película saliera, es posible que Netflix también haya tratado de no darle mucha publicidad a esta película. Sus competencias más fuertes en los Oscars son Spider-Man Across the Spider-Verse y El Niño en la Garza. Las tres películas son hermosas, una vez más, en lo que es animación, la energía de los personajes, la fluidez, la combinación de colores. Puede que se ganen más premios debido a toda esta historia de casi, de cómo casi no se estrena. O puede que varios premios no se los vaya a ganar debido a la manera en la que toca los temas, que siento yo que es mucho mejor manejado que muchos otros productos que han tocado estos temas. Y no solamente estoy hablando de la temática LGBT, sino también la temática de lo que es la emoción interpersonal, la búsqueda del propósito, o incluso las trágicas decisiones que uno puede llegar a tomar en al sentirse que ha fracasado en esta búsqueda de propósito. Denle un vistazo. Gracias por acompañarme en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos.